La
libertad de presidente, no sé cómo lo llamarás, y entonces a todos también bienvenidos, a los de Cadreita y a los que habéis venido de otros pueblos de fuera también. Bienvenidos a todos y también a la alcaldesa, que os acompañan también en este momento. Bienvenidos a todos para rezar a la Virgen, para que, sobre todo eso, vamos a pedir al del 15 que se acuerde de Ecuador por su estado, y todos los que estéis aquí en España, que habéis venido a visitarnos, a estar con nosotros y a llevar una vida digna, y sobre todo cristiana. Vamos a pedir a la Virgen María que os ayude a todos a ser buenos cristianos aquí en España, como lo erais también y como lo son también allí en Ecuador. Y con esa bendición a la Virgen del 15 vamos a comenzar la misa, y siempre pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la Virgen María, bajo la advocación del 15, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Lectura de la profeta de Zacarías. Alégrate y goza, Sion, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor, pueblos sin número. Ellos serán mi pueblo, y habitaré en medio de ti. Entonces reconocerás que el Señor del universo me ha enviado a ti. Judá será la herencia del Señor, su lote en la tierra santa, y volverá a elegir a Jerusalén. Silencio todo el mundo ante el Señor, que se levanta de su morada santa. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bartolomé y Mateo, Santiago el Arquero y Simón el Zelote, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con ellos hermanos. Palabra del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con Jesús. Y uno se lo avisó a Jesús y le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la
la mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son mi Padre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi Padre y mis hermanos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos sentamos. Me pongo por aquí bastante más cerca porque he puesto un poco atrás. Esto se ha venido de Zarra. ¿De Zarra? ¿O de dónde habéis venido? Así que venir la cizarra, ¿verdad? Está ahí, lo he hecho de cada hora. Bueno, pues y otros han venido de otros sitios también. ¿Y ustedes de dónde han venido? De Azarra. ¿De Azarra? ¿Tú también eres de Azarra? ¿Y qué haces de Azarra? Estar en casa y estudiar, y leer, y portarte aquí, y rezar, y ir a misa los domingos. ¿Qué no dices? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Y has hecho la primera comunión? Pues el que hace la primera comunión tiene que ir a misa los domingos, ¿eh? Yo aquí le digo a todos los niños, ¿verdad? Y ya que está escondida ahí, siempre le digo, los domingos te quiere avisar. Hay por ahí alguno que le tiene que sacar aquí. Está por ahí la de sí, compañía. Han hecho la comunión, pero Daisy no viene a misa. Bueno, pero va a venir ahora, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Siempre me dice lo mismo. Cuando le digo, ahora voy a ir a misa. Y después se lo olvida. Y Jonathan está ahí también. Y Monaguilla tampoco sí. Bueno, yo me pongo aquí cuando la misa de los niños, pero hablar con los niños y preguntar a los niños. Dale, mucho y alguna vez están atentos, otras veces no están atentos, pero sí les quiero preguntar para que se pongan un poco atentos a lo que yo te vaya diciendo. Y entonces les digo muchas cosas. Y hoy estamos celebrando aquí, ¿sabes? Estamos cuatro. ¿Y qué? El futbolista. Pero bueno. Pero aquí hay españoles que no saben quién es la Virgen del Quinche. ¿Quién es? La patrona de Ecuador. Claro que sí, es la patrona de Ecuador. Y en Ecuador hay quienes mucho. Y hay muchas procesiones y tienen mucha devoción a la Virgen del Quinche. No sé por qué lo he leído y ya saben. Todo está ahí en internet. De todo, y entonces tiene mucha devoción, pero se celebra el 21 de noviembre, pero es igual, porque
Pero lo que sucedió, y como siempre muchas veces pasa, que cuando hicieron una misa de agradecimiento a la Virgen de Arniche, los del pueblo, para cerrar la misa, pues supongo que todos sabréis, que allá en el altar pusieron el agradecimiento, ¿no? Pues, supongo que no sería por deshonrar a la Virgen, pero pusieron una cabeza de oso, y un oso para decir que había hecho ese gran milagro a la Virgen de librarles de los osos. No sería por adorar a ese animal que se había hecho tantos sacrificios y tantas muertes. Pues ese antiguo seguro que puso en el altar la Virgen del Pinche, la Virgen del Pinche también puso una cabeza de un oso. Y los pueblos de alrededor acusaron a lo mismo a esa tribu de que estaba adorando a un oso. Que hizo lo mismo, pues igual no se entiende ya bien desde 1500, o sea, que son los primeros años casi que cuando los españoles llegaron. Pues parece que lo mismo quitó la Virgen de allá y la llevó donde estaba él, cerca de la capital. Es en el pueblo de Quinche. Y por eso pues recibió este nombre de Quinche. Y así ha venido hasta hoy. Que dice cómo la Virgen de Quinche está en ese santuario tan bonito, tan precioso, tan grande, llena de votos y donaciones de los pueblos del pueblo de Ecuador. Pero ahora lo que voy. La Virgen siempre nos está perdida los dones que ya le han dado a la Virgen de Quinche. Pero ahora yo le voy a hacer otra pregunta al vecino para que me escuche. ¿Me has escuchado algo de lo que he dicho? No. Yo sabía que no. Por eso le pregunto, y como dice siempre la verdad, los niños dicen siempre la verdad, pues de lo que he dicho, nada. Pero tenía que preguntar a estas jóvenes que hay aquí. Les pregunto. Vale. Le digo, vosotros no venía ninguno, es que los españoles no venían ninguno ahí.
carlistas vienen bastantes. Pero donde estaba yo no venía casi ningún español. Digo, pero si vosotros no tenéis que decir nada porque no me viene la misa de ninguno, ellos por lo menos al que esté, pero bien. Y estoy seguro que a vosotros os doy algo, tampoco vendríais. Seguro. Y aquí sin carlistas yo les diría mucho mejor un niño especial si alguna se nos abre la misa. Que a mí me pensaba que. A ver, pero yo así igual. Pues eso sí, sí, pero me estoy alargando y no quiero alargarme. Y es que lo único importante que os puedo decir después de la lección de 15, que os ayude, que os ayude y proteja muchísimo aquí en España, es que no olvidéis vuestras tradiciones, por favor. Eso es lo que os digo, que no olvidéis lo que sois. Si no, ni vais a ser guardianos, ni español. Y tenéis unas tradiciones muy ricas. Y tenéis una religión que es la nuestra. Y tenéis una fe que es la nuestra. No como otros que han venido aquí a vivir con nosotros, pero no tienen nuestra religión. Tienen nuestra fe. Ellos tienen su vecita y van. Muy bien. Pero vosotros tenéis vuestras iglesias en cada pueblo, vuestra religión y vuestra fe. Y la que teníais allá en Ecuador, y allí estoy seguro que Dios me dice la misma de esas cosas, como decía nosotros, que allí sí van a misa y van a las procesiones todos, y hay mucha religión. Bueno, se va perdiendo en duda, pero todavía allí se pasaba mucho de la misa, de la práctica, de la misa y de la religión. Y venís aquí a España, ¿y qué hacéis? ¿Cuántos vais a misa? Aquí en Carmelita, perdón, aquí en Carmelita, pero casi nada. Y aquí en Carmelita me supongo que Cazabra ni que Milagro, yo soy de Milagro, y tampoco os voy a bajar la pared por allí. O sea que casi ningún pueblo, pero si dejáis vuestra fe, ¿con qué os quedáis? Con los buenos, igual que ellos. Y es una pena que muchas veces los españoles a mí me han dicho que os ven como ellos. Las dos cosas se pueden compaginar de la vida. Los
y también que ella pues sepa guiarnos a todos para ser buenos suyos. Bueno, nada más. Ahora vamos a hacer más. Igual el chao, también porque es la alcaldesa, el chao un poco grande, la vamos de pasear. ¿Eh? No, pero esto se acepta mucho, mucho mejor que los españoles las cosas, por eso decir. Los españoles dirían, oye, habían dicho, oye, va usted, y ya está bien. Cuando les creímos a mí se diría, pues es así, no lo digo nada. Pero bueno, perdonadme si os he ofendido a otra cosa, pero es que yo quiero que seáis con los cristianos, que eso es la esencia de vuestras familias, de vuestros hijos y de los padres y todo y de todo. Ya no, pues vamos a continuar las peticiones que les van a leer varios jóvenes que cuatro días no se han venido. Salís aquí a la puerta a leer las peticiones. Para que el nombre de la Virgen sepa escuchar, cuidar y mimar a todos los hijos de Dios, dispersos por el mundo. Rogamos al Señor. La rogada soy yo. Para todos nosotros, para que hagamos de nuestros corazones una ermita, un templo, una catedral, donde viva el Señor, el Espíritu y Santa María. Rogamos al Señor. La rogada soy yo. Por todo el mundo que habla hispana, para que seamos vivos en lenguaje, para que no ofendamos a nadie, ni de palabra ni de obra. Rogamos al Señor. La rogada soy yo. Para que Ecuador, que celebra este día a su patrona, la Virgen del Pinche, para que compongan de la Virgen todas nuestras peticiones, para que las flores que depositan sean el cariño y el amor que todos nosotros le tenemos. Rogamos al Señor. Para que este año que se ha celebrado el sinodo de los obispos y los jóvenes sea una oportunidad para que nuestros jóvenes conozcan y amen más y mejor a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Rogamos al Señor. Acepta, Señor, las peticiones que ahora te hemos hecho. A ti que vives y reinas por los siglos y los siglos. Y ahora van a ir a la parte de atrás para traer las ofrendas, en honor de la Virgen del Pinche. Vamos a comenzar ahora la segunda parte de esta celebración. Hasta ahora hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora vamos a preparar la misa para celebrar la Eucaristía. Madre del Pinche, te traemos estas flores como símbolo de todo lo bello que hay en el mundo. También nosotros queremos mantenernos como ellas, alegres y limpios de pecado. Te ofrecemos esta fiesta con los productos del campo, de la tierra que tú has sembrado para los hombres. Por fin, Jesús, te presentamos el vino y el pan, para que después tú, por medio del ministro, lo conviertas en tu cuerpo y sangre, y sean el alimento que nos dé la vida para siempre. Dios sea, Señor, por este.
contestáis? Porque no sabéis contestar. ¿Y sabéis por qué no sabéis contestar? Bueno, la respuesta ya la habéis dado vosotros, ¿verdad? Bueno, nos ponemos de pie. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar entre los muertos, nos aseguró el acceso a la vida eterna. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo siempre santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que vive en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada tu compañía, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo ordene la unidad a cuantos participamos al cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, meditamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar las alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, y junto rezamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros, y nos damos mutuamente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso de llamarnos a esta eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en casa. Cantamos el canto a nuestras aves. Tú has venido a la orilla. Tú has venido a la orilla. El que quiera venir a recordar puede venir. Gracias.
día bueno, agradable y bonito, nos sucedimos aquí en la iglesia para concentrar la visión de la plaza. Nada más a todos, podéis ir en paz. Thank you.
Bueno, muy buenas tardes, damas y compañeras. Disculpando que tengamos un poquito el audio bajo. Y les habla Fernando, el DJ de la Corporación Fénix, que va a estar esta tarde maravillosa con ustedes. En honor a la Santísima Virgen del Quinche, por supuesto. Como primero tenemos palabras del señor Mario Machay, presidente de la Comunidad de Ecuatorianos de Cadreita. Así que le rogamos un poquito de su atención y le damos el micrófono al señor. Buenos días a todos compañeros ecuatorianos, de la linda gente ecuatoriana y la gente española que también están aquí presente. Nada, pues vamos organizando año tras año nuestra fiesta de la Virgen del Quinche, nuestra patrona del Ecuador. Y también agradecer aquí a la alcaldesa, a la concejalía del pueblo que nos acompaña en esta fiesta. Y a la banda, al Unión Musical Virgen del Quinche de Madrid, y a las danzas que hará presente, que nos hacen presente en este momento y la tarde en nuestra sede. Serán nuestros bailes típicos, nuestros bailes folclóricos. Esperando que pasemos una tarde maravillosa y una noche de alegría. Y que el tiempo nos acompañe, que es lo principal. Gracias. Oye, claro que sí, esas han sido las palabras del señor presidente Mario Machay. Por supuesto, a continuación tenemos las palabras de la señora Berta Pejanaute, alcaldesa de Cadreita. Así que por favor. Muy buenos días, bienvenidos todos, bienvenidos a la fiesta de la Virgen del Quinche. La verdad, desde el Ayuntamiento de Cadreita apoyamos este día, al igual que os apoyamos todo el año, que es una primera mucho mejor cuando lo Cadreita. Así que me alegro mucho de que estéis todos aquí, celebrando la Virgen del Quinche, de los pueblos de alrededor y de aquí. Y espero que paséis buen día, que disfrutéis mucho de nuestra fiesta y que tengáis un poco cuidado con el trinitario. Venga, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Yo creo que sí, esas han sido las palabras de la señora alcaldesa. A continuación tenemos otro grupito de danza que nos va a acompañar en honor a la Santísima Virgen del Quinche, por supuesto. Y vamos a gritar a los que estamos aquí presentes, ¡que viva la Virgen del Quinche! Thank you.
pues cuando digamos que aquí hemos ya culminado la presentación a la Virgencita del Quinche, así que le rogamos a las personas que nos acompañen en la procesión hasta el acto deportivo de los ecuatorianos, o sea, hasta las canchas, que les esperamos también allá con tanta devoción, así que le rogamos que nos acompañen ahí en la procesión junto a la Virgencita del Quinche. Gracias.